Hola mi gente, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en la montaña Camino Dos Vientos, Tucson, California. Hemos venido a buscar las víboras, ya que alguien nos comentó ahí de que por acá dicen que está infectado de víboras, que hay muchas. Entonces hemos venido nosotros a investigar eso, a ver qué, si las podemos encontrar o qué otros animales se encuentran acá para estas fechas. Y esperamos que nos acompañen ahí a hacer esta búsqueda que vamos a hacer, que descubramos a ver si todavía se encuentran fuera de las cuevas. Bueno, pues aquí andamos, vamos a recorrer aquí esta montaña, vamos a buscar las víboras a ver qué sale. Vamos a darle aquí con todo, ya que pues alguien comentó allí de que aquí en este lugar hay muchas víboras. Y pues venimos a ver si las encontramos. Es una montaña muy bonita, bonito para caminar aquí. Hay muchos caminos, el área está limpia. Pues vamos a darle aquí con todo. Bendiciones ahí para todos. Los vamos a subir a esos cerros, no sabemos hasta dónde más o menos podremos llegar, pero hay una serranía aquí. Lo vamos a mirar para el otro lado, a ver a dónde encontramos estos animalitos. Encontramos una morada de serpiente. Ey, mire ese. Quiero que saque eso, ese tío. Esa. Sí. No, es la pelotita. Nomás la mano no la vaya a poner ahí. Esa. ¿Esta? Sí. Ay. Este trabajo es de las abejas. O avispas. No, yo creo que son avispas. Miren qué bonito. ¿Ah? Pero aquí están al lado. El que. ¡Oh! ¡Eh! ¡Miren! ¿A dónde? ¡Wow! ¿Se me están? ¿Dónde están? Allá está otra. Hay dos. Hay dos. Sí. Una es de un color y la otra de otro, parece. Sí, esta está grande, esta que está aquí, ve. Uy, y como que está flaca, ¿no? Sí. Parece de que mudan y no se retiran lejos, van. Sí, miren, ahí está. Tiene grande el cascabel. Uy, está activa, miren. Vamos a mostrarle la otra. Un color cafecito. ¿La otra cueva? Ah, la otra está por ahí. Hay otra cueva y hay por baba y baba. No sé si logran mirarla, pero por ahí está. Por ahí se nota poquito. Ahí van, las vamos a agarrar para poderlas mostrar. Ahí está una. Esa está chica. Está pequeña, ¿verdad? No la aprieten mucho, tío. Está pequeña. Entonces esta otra está más grande. Sí. Wow. Y no quieren ni sonar su cascabel. No se quieren activar. No. Pero si la ponemos por ahí para mostrarles esta otra, se puede ir esa, ¿verdad? Sí, ese lo va. Mudando su piel.
tres víboras. Encontramos dos, después llegó la otra. Y aquí está. Miren, aquella está mudando la piel, la de allá. ¿Tres? Son tres, sí. Ajá, ahí está. Ya cuando mudan su piel, quedan bien brillantes. Mire cómo brilla esa. Miren la piel vieja y la piel nueva. ¿Qué diferencia? Tiene 11 anillitos esta. Yo creo por ahí se va a quedar. Ya, ya las otras ya. ¿Ya se fueron? Se fueron. ¿Dónde? ¿Por dónde agarraron? Ya. Oh, allá, está allá. Ahí se metió, debajo de los nopales. Después se van a juntar ellas. Ahí quedan. Una está ahí. La otra queda aquí. Lo bueno de que aquí no es camino. Esta memella bien recio, los enchines. Los cascabeles. Ajá. Oh, sí, ahí están. Este pájaro se llama el matorral. Es un pajarito azul, miren qué bonito. Este cuando mira algo peligroso en la montaña, él se alerta. Hace ruidos. Está tomando agua, está muy cansado. Dale, aquí con todo, vamos a explorar toda esta área así. A ver qué podemos encontrar. Los animales que podamos encontrar, sabemos de que hay cascabel. Hay muchos animales acá. Ya estuvimos viendo las advertencias que hay al entrar acá a la montaña. Pero en veces, estos animalitos están en los bordos, así. Como por ejemplo por acá. Sí, nosotros vamos a darle aquí con todo. A ver qué sale, ¿verdad? Mire qué bonito aquí, es como un parque. ¿Qué es? Hey. Un encendedor. Ah. Tan bonito. Un encendedor. Hey. ¿Ah? Oh, ahí va, ahí va, ahí va. Wow. Está grande esta. ¿No habrá algo otra por ahí? Y esta está bien brillante. Esta apenas ha mudado su piel. Miren, ¿dónde andan? Esta tiene como unos 10, 11 cascabeles. Como unos 10 a 11 anillitos tiene en el cascabel. ¡Qué brillante! Ella ya va la otra, mire. Son dos. Quieta, quieta. En el parque están. Bueno, con esta son cinco ya, tío. Cinco, que vamos hallando aquí. Cinco, en un día. Traer aquella. Tráigala, juntémoslas a ver qué, porque si no.
Oh, esta va a mudar su piel también. Como la que encontramos allá. Estaba mudando la piel. Miren, esta está más pequeña. Tiene los ojos blancos porque va a mudar su piel. Y bufa. Como pueden ver, si nosotros las levantamos así, pero tratamos la manera de no molestarlas. Sí, póngala aquí a ver. A ver cuál está más grande. Está más grande esta, ¿no? Ajá, y luego se mira el color, mire. Sí. Esta ya mudó su piel, los ojos los tiene claritos. Y esa los tiene de otro color porque ya tiene apenas va a mudar. Otro colorcito, mire. Y ahí van para donde esté. Qué bonito se miran caminando, va. Esta tiene poco, el cascabel está bien pequeño. En veces no es porque hayan mudado poco, sino que en veces ellas se pelean con otras y los pierden o los traban en las plantas y ahí es. Sí, yo creo que así viene siendo. Sí. Puede ser que sean pareja, ¿verdad? Puede ser, sí, porque para que hayan estado juntas han de ser pareja. Sí. Qué bonito el color de esa. De esta de acá. Verdad que está brillante, va. Está brillante. Qué chulada de animalitos. Es muy peligroso aquí, ya que se puede parar en una de estas porque no hacen ruido, mire. Sí, porque como podemos ver, nada de miedo tienen ellos. No tienen miedo, ahí van para donde esté. Se viene acercando. Ellos no tienen miedo. Es que pues no tienen miedo porque como ellos tienen cómo defenderse. Ajá. Bonitas pero peligrosas. Se oyen como cansadas. ¿Han caminado mucho o están enojadas? ¿Oye? ¿O no? Es que se inflan, es. Pero sí, quizás sí son pareja. Están muy juntas ya. Y se inflan los dos al mismo tiempo. Sí. A ver dónde está el nido de estos animales, ya que ellos en el invierno se juntan todas. Ahí se hace un solo montón. Aquí ha de ser grande el montón que se arma. Sí, porque hay muchas. Hay muchas. Tienen la misma posición casi, mira. Ajá. Increíble la cantidad que hay, no nos mintieron. Vamos a ver la otra, si está activada. No, esta no, me. Pero cuando ponen el cascabel hacia arriba, quiere decir que está lista.
para atacar. En defensa propia. Hoy bufan. Dicen que el macho es el que bufa. Bueno, y esta temporada ya se va a terminar, ya que cuando viene el frío ya no se miran estos animales. Se van hacia el nido. Todo el invierno pasan encerradas. Encerradas, sí. Encuevadas. ¿Cómo pueden aguantar, verdad? Sin comer. Ya ellas se tienen que ir. No las podemos dejar aquí en el camino porque puede pasar alguien. Y lo pueden morder. Yo creo, tío, de que no se quieren apartar. Se me hace que van a tener que apartar. Pone una por allá y después pone la otra. Para que se vayan. Sí. Para que se vayan. Hay que dejarlas que se vayan hacia el montecito. Sí, porque para ahí creo que iban. Sí, es que se vayan. Si quiere regresar, mire, para acá vienen de regreso. ¿Y no quieren ir, va? Yo creo ahí van a quedar. Sí. Aquí casi no pasa gente caminando. Lo que sí pasan aquí es a caballo y en bicicleta. Eso. Pero no pasan aquí por donde estaba este cemento concreto, sino que pasan por allá. Vamos entonces. Vamos. Bueno, mi gente, ya bajamos aquí de la montaña. Pues aquí les dejamos este video. Espero que lo vean allí y se suscriban y le den like allí. Pues, y muchas gracias allí por el apoyo y bendiciones ahí para todos. Nos vemos en la próxima.